La defensa de Dani Alves pide un examen psicológico de la víctima. De esta forma, Cristóbal Marte, quien es el abogado de Dani Alves, lo ha solicitado ante la justicia española. Pide un examen de psicología de la víctima que presuntamente fue agredida sexualmente por parte de Dani Alves, específicamente en diciembre del año 2022. Esto ocurrió supuestamente en la discoteca Shooton, ubicada en Barcelona. Cabe destacar que en varias ocasiones la defensa de Dani Alves ha intentado sacarlo de prisión y llevarlo a su casa como medida de prisión provisional. Lamentablemente, los jueces no han decidido a favor de Dani Alves, por lo que continúa cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Brian 2. Los abogados de la víctima aseguran en varias ocasiones que Dani Alves es un riesgo muy alto de fuga, principalmente por el nivel económico que tiene. Por esa situación, han negado varias veces la posible salida de Dani Alves. Por su parte, la joven se niega totalmente a realizarse este examen psicológico porque no quiere que se revelen su identidad a nivel público. Pero las cosas no se quedan allí, y es que los abogados de Dani Alves no solo están pidiendo un examen psicológico de la presunta víctima, sino que quieren pagar a un profesional y de igual forma que la fiscalía pague a otro profesional para evaluar y realizar este examen psicológico. De igual forma, piden grabación de todo lo que ocurra. La supuesta víctima de Dani Alves se niega a todo esto porque no quiere que se revele su identidad oficial. Hasta el momento, la última palabra la tendrá la justicia española y no la supuesta víctima. Si la justicia española decide que hay que realizar el examen psicológico y que va a participar con un profesional, al igual que la defensa de Dani Alves colocará un profesional, la víctima tendrá que acceder a este examen. Hasta el momento no hay nada confirmado, simplemente fue una petición que puso sobre la mesa Cristóbal Marte, en este caso, el abogado de Dani Alves, quien sigue cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Brian 2 mientras este caso se desarrolla en la justicia española.